sepa que existes, que tú sepas que existe y que encontremos un terreno común donde podamos hablar el mismo idioma y podamos juntos ir a un mejor futuro para el que innova y para el que desarrolla. Fíjense qué triste, y eso lo digo con tristeza, pero ¿de dónde vienen estas licencias y patentes? Aquí tienen un mapa mundi donde ven 60%, al menos de acuerdo a la industria norteamericana, vienen de los propios Estados Unidos y Canadá, no de los centros de investigación de las empresas, sino de la academia norteamericana, Harvard, en términos de tecnología, el MIT, etcétera, Mayo Clinic, lo que ustedes quieran. La academia es la que proporciona este número del conocimiento. 60% viene de esa región del mundo. El otro 20%, vean qué países hay, y empieza uno a buscar, ¿y el mío dónde está? Pues no lo encuentra, no está. Y luego nos vamos un poco más a la derecha y empiezan los asiáticos de aparecer y los que viven en Asia, pero que son europeos como australianos y neozelandeses, y también ya están participando, y los chinos que digo, los indios y los coreanos y los de Singapur, que aportan otro 10% de la inventiva nacional en materia farmacéutica, y Japón otro 10%. Y nosotros, y entonces yo me pregunto, ni siquiera está Latinoamérica, ya no digo nomás México. Ni los brasileños, con todo lo que presumen, están jugando en las grandes ligas, al menos en la materia que nos ocupa, que es este segmento de mercado, que es la industria farmacéutica. Entonces, esto lo vemos como un problema, pero yo diría que como una oportunidad. ¿Cómo entraron los de Singapur, los de Corea, los de India? No tienen cerebros más grandes que nosotros, pero para nada. Entonces, pero lo que pasa es que han hecho cosas, se han integrado, se han unido, y juntos dice, vamos a competir en lo que podemos competir. Y si cerebralmente se trata, creo que podemos competir. Ustedes han visto en las noticias que la escuela tal ganó el concurso mundial de robótica, ya mero le gana un grupo de mexicanos al noruego que es el campeón del ajedrez, que pudo con 2.500 ajedrecistas. O sea, México tiene capacidad, no tenemos vinculación, es lo que nos falta. No nos hablamos, cada quien sus islitas, vean, no podemos ponernos de acuerdo en un pacto de la Moncloa políticamente, y ahí estamos hoy para decir que no nos vamos a poner de acuerdo. ¡Qué vergüenza! ¿No? Bueno, pues ojalá un día nos pongamos en esta materia de acuerdo todos con todos. Y entonces, bueno, ¿cómo ocurre este fenómeno? Pues de miles de ideas, pero ojalá esta universidad que nos acoge esta tarde tuviera cientos, docenas de ideas que pudiéramos tener oportunidad de revisar, que pudieran tener una aspiración de ser licenciadas, de las cuales unas pasarán una vez que es una revisión de ácido, de alguna manera, ahorita digo más o menos en qué consiste, revisadas por comités corporativos, de esas solamente pasan otras a revisión a profundidad, y ahí arranca el verdadero proceso formal de licenciamiento, donde se firman los acuerdos, las regalías que los investigadores van a tener, las universidades y los laboratorios que aportaron todo esto. Y ahí se arranca, ¿y qué es lo que arranca? Un desarrollo acelerado conjunto, conjunto, el dueño de la idea jamás queda marginado. Siempre es el dueño de la idea, el registro de todos esos conocimientos que se van dando lugar y eventualmente, bueno, pues la comercialización de esa innovación. Ahora, ¿qué es lo que buscamos en el sector farmacéutico? Hace un momento comentaba con alguien de otro sector que decía que lo que nos falta es saber qué es lo que el mundo está pidiendo. No se trata de investigar por investigar, si no tiene una finalidad social, económica y humana. La sociedad no tiene por qué pagar lo que no le va a servir. Para el privilegio de una gente, de dos o de tres, me parece que no es el caso. Entonces, vean, ¿qué es lo que buscamos en materia farmacéutica? Sustancias que tengan potencia, pues mejor de la que existe. Ya no lo pongo, pero es obvio. Que tengan un mecanismo de acción que tengamos. Ah, pues esto sirve, pero ¿cómo sirve? ¿Qué hace cuando entra al cuerpo? Pues si no tengo idea, no me interesa. No puedo dar una cosa para ver cómo demonios actúa y que encuentre su camino solo. No, el camino del hombre es dirigir esa sustancia a donde queremos que debe de llegar. O sea, que sea selectiva, que la farmacocinética sea predecible y las dosis sean anticipables, que tengamos datos preliminares de tolerancia y toxicología, que tengamos idea de la biodisponibilidad, cómo se absorbe, cuándo se absorbe, cómo se excreta, etcétera, etcétera. Una vida media adecuada, entre más larga mejor, porque evita las tomas diarias y eso se vuelve conveniencia y una cosa importante desde el punto de vista de la competitividad. Pero también que el licenciatario, el centro académico, entienda la regulación del mundo, que no piense que porque tengo una buena idea y tengo un buen socio,
voy a registrar en todas partes. No, las condiciones regulatorias son críticas y tenemos que entenderlas. Que haya hecho un FODA. Sin un FODA, yo les diría, yo no saben cuántas veces en cada tribunal que me paro, alguien utiliza el FODA. Ese descubrimiento, claro, yo les daba el premio Nobel 20 veces. Háganlo en sus vidas, háganlo en todo y traten de hacer, si saben todo el mundo lo que es el FODA, el SWOT, ¿no? Si todo el mundo lo hiciéramos para cada actividad, verían que sería otro el mundo. No lo hacemos. Entonces pensamos que tenemos la gran idea, el gran producto, pero no lo sometemos a un análisis de ese tipo. Comprensión del ambiente regulatorio y comprensión de la calidad y los costos competitivos. Tiene que ser un producto con una gran calidad. Entonces, ¿quién lo va a fabricar con los estándares de calidad que se necesitan? ¿Y a qué costo? Porque el público, y más globalizado, no está dispuesto a pagar calidad-precio alto. Quiere bueno, bonito y barato. Y luego después, ¿qué otras cosas estamos buscando también? No nada más en términos tecnológicos. Bueno, hay requerimientos, por ejemplo, para mejor incrementar la capacidad existente. Analítica. Aquí hay mucha gente que maneja computación. Realmente los métodos que utilizamos son los más eficientes. Podríamos poner un grupo para estudiar cómo analizamos hoy, qué podíamos hacer para innovar el procedimiento, el proceso de análisis o de fabricación de las cosas. Nuevas capacidades que nos confieran ventajas competitivas y que cierren brecha frente a competidores. Herramientas para obtener, para que los científicos trabajen con mayor eficacia, etcétera, etcétera. O sea, la innovación no tiene límite. Bueno, ¿y cuáles son las áreas en las que en nuestro sector se interesa? Pues, ¿de qué nos vamos a morir? ¿Cuántos somos? Hace un momento decía en la comida que el día del viernes pasado se publicaron los resultados de la primera encuesta de salud 2012. Por favor, los que estén interesados en las ciencias de la vida, no dejen de leerlo. Les voy a dar nada más un dato. En México tenemos la prevalencia mayor de diabetes en el mundo. ¿Y saben que menos del 14% está tratado de manera adecuada? Hay 86% que, bueno, la mitad de esos ni siquiera saben que la tienen. Y de esos la mitad saben que la tienen y se tratan pésimo. No se tratan, se maltratan ellos mismos y los médicos que los atienden. Y solamente un cachitito está bien. Entonces, ¿saben la oportunidad? Siendo la enfermedad más grande del mundo y siendo las más grandes del mundo, todas las oportunidades que tendríamos, pues dediquémonos a estudiar diabetes. Es un problema todo mundo, todo México, que seamos el centro realmente tecnológico y científico alrededor de la diabetes. Y así como estas, pues obviamente el cáncer, las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, e infecciones nuevas que están emergiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Pues allí es más o menos un proceso del licenciamiento, cómo ocurre, trabajando juntos siempre desde el contacto preliminar. Ese contacto preliminar, tú y yo lo hemos discutido, necesitamos los vinculadores profesionales que entiendan el idioma de la empresa y la empresa que entienda el idioma de la academia. Si no los formamos, si no los adiestramos, pues vamos a seguir hablando, uno en coreano y otro en esperanto, que ya ni se usa. Entonces, pues no nos vamos a entender, ¿verdad? Bueno, entonces oportunidades, pues yo creo que hay muchas, yo creo que estamos en un momento de crecimiento, vamos a entrar en una época de crecimiento acelerado como nación y como mundo. Hay necesidad de más y mejores medicamentos porque la población envejece muy rápidamente. Va a aumentar la clase laboral, es obvio que vamos a entrar a una etapa de crecimiento, pero no tenemos una cultura innovadora, la verdad. No hay vinculación entre la academia y los centros de investigación y la industria, y pues hay muchas restricciones de gasto en el cuidado de la salud. Como saben, invertimos muy por debajo de los mínimos que establece la Organización Mundial de la Salud, y ya hay mucho cambio en el ambiente regulatorio que tenemos que hacerlo más predecible. Bueno, aquí hay que adecuarnos al entorno, ya se me pasó el tiempo, pero es para dar una... ¿Todavía? Ah, entonces me puedo... Bueno, entonces, yo decía que adecuarnos al entorno para mí significa... Bueno, voy a insistir, es mi tercer comercial sobre el FODA. Hagamos un FODA de institución, de personas, de departamento... Pongámonos a hacer un análisis crítico de los que son nuestras fortalezas, debilidades, el entorno, las amenazas y demás, y vamos a salir fortalecidas. Selección de socios. Hay que escoger muy bien los socios. Tú y yo has vivido la amarga experiencia de buscar socio, pero la verdad es que lo que tienes,
no sé si hicimos la búsqueda adecuada, pero bueno, ya que tengo un poco más tiempo les vuelvo a ayudar. Pero hay que buscar muy bien y seleccionar el socio, que tenga las ganas primero y los recursos, porque ganas sin dinero no va a ningún lado, y dinero sin ganas pues tampoco. Entonces, las dos cosas hay que escogerlos muy bien. Hacer un plan de negocio sencillo. Aquí tienen montones de facultades que pueden prepararles el ABC. Después del FODA, el plan de negocio, que empieza por inteligencia competitiva. Aquí han estado hablando de propiedad intelectual. Da pena cuando uno ve cuántas consultas se hacen de tecnología a la base de datos, que somos privilegiados. La WIPO ha puesto a México la posibilidad de que podamos consultar su tecnología. O sea, todo lo patentado lo pueden consultar. No lo pueden copiar, pero sí pueden copiar la base tecnológica. ¿Me explico? Pero ¿saben lo que aprenden? En lugar de partir de aquí, partan de acá. Vean lo que ya se hizo para no pensar que están descubriendo cuando otro ya lo hizo. Móntense a la cresta del conocimiento en cualquier manera. Podemos consultarlo y no consultamos. Aquí deben de tener muchas máquinas conectadas a la web para estar revisando constantemente lo que está pasando y se está patentando. Si se tienen los recursos materiales, tecnológicos y humanos, creación de grupos de trabajo, etcétera. Hace un momento también en la mesa estaba conmigo, que creo que se acaba de levantar, pero tocó dos cosas que me llamó mucho la atención. Hablaba de una asociación que tienen con una empresa minera. Y eso es una de las cosas que aquí más nos falta. Tenemos que crear plantas pilotos y plantas donde podamos experimentar. No hay. En este país no hay más que una de la UNAM y es bien vieja. No la tomen como modelo, porque no es la mejor, la verdad, no es la mejor. Tenemos que tener dónde experimentar, porque el costo es determinante. ¿Dónde vamos a hacer? Una vez que tengamos la idea, el primer polvito, hay que escalarlo a una microplanta para empezar a tener, para hacer las pruebas preclínicas, y luego después escalar los procedimientos a escala industrial. Y no hay. Ahora que me le tire, quiero hacer eso, los digo una vez, porque me parece que nos hace mucha falta aquí, y bueno, pues hace falta fondeo, financiamiento y aseguramiento. Total, en conclusión, esto es nada más para darles un día. Nosotros, como empresa global, hemos creado ya una red. Hace un momento comentaba con una colega de la universidad, de que hemos creado ya una red tecnológica para los mercados emergentes y estamos abriendo infraestructura en Brasil, en India, en Rusia, en China, en Australia y, bueno, pues ahí están los principales, y en Turquía. ¿Por qué eso? Porque son las estrellas de los mercados emergentes. Australia, porque es la puerta para Asia-Pacífico, materia regulatoria. China, pues que les digo, es el competidor global más importante que tenemos. Pero queremos, y esta es la de México, de manera que queremos vincularnos. Hoy están casualmente aquí todos los que nos rigen, y yo creo que vamos a encontrar. En total, en conclusión, el mercado está creciendo, el crecimiento económico se vislumbra. Yo creo que tenemos muchas oportunidades si nos decidimos todos a dar el gran salto adelante, respetarnos, entendernos, las buenas ideas someterlas a un FODA primero para ver si la idea es tan buena como pensamos que lo es, y si lo es, pelear a morir con vinculadores que entiendan de esto, buscar el socio adecuado para que juntos se desarrolle y se vuelva un producto. De manera que, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ulloa. Bueno, nuestro segundo panelista, el doctor Bernardo Lozano, por favor. Ay, perdón. Sí. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Antes que nada, dar las gracias, por supuesto, a la UAM, al INPI, al Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal y al Premio Nacional de Tecnología por la invitación. Me da mucho orgullo estar al lado del doctor Ulloa y el doctor Tornero. Muchísimas gracias por la invitación. Y el doctor Ulloa comentaba que Merck es el líder en ventas a nivel mundial, en la parte humana y también en la parte veterinaria. Abimex está en la parte veterinaria, pero también tenemos nuestro liderazgo, y ahorita vamos a ver, que yo creo que es lo importante. O sea, a mí me encantó que fuera primero el doctor Ulloa para decir, esta es la parte macro, fundamental, en donde hay 11,000 millones de dólares para investigación. Todo el mercado veterinario son 17,500 millones de dólares, ¿no? Todo el mercado veterinario.
Entonces, y yo creo que la parte de investigación, todo el área de investigación de veterinaria, debe estar en un promedio, posiblemente un 7%, poco menos posiblemente. Entonces, estamos hablando de cantidades mucho menores. Pero eso no quiere decir que no valga la pena hacer esta investigación. Avimex es una empresa veterinaria. Hoy somos líderes del mercado veterinario en México, de una empresa de capital mexicano. Y a pesar de ser una empresa, digamos, diametralmente mucho más pequeña que Merck Sharp & Dohme, estamos a final de cuentas haciendo investigación de manera importante y, digamos, somos una versión más pequeña de Merck, tan compleja como Merck, porque tenemos todas las áreas, incluyendo la investigación y desarrollo. Y un premio, dice, ahorita veo los premios. No, es interesante lo que comenta el doctor Ulloa, porque efectivamente ganamos el Premio Nacional de Tecnología, el de ADIAT, varios premios ahorita, exacto. No, al rato. Pero lo interesante es que nosotros, a pesar de ser una empresa pequeña, pues por CONACYT, si habrá gente CONACYT aquí, ojalá podamos cambiar las medidas, porque nosotros por tener 250 empleados nos pusieron a competir contra Bimbo, contra Mer, contra todos ellos. Pero sí se pudo, que eso es lo importante. Y es un poco el mensaje para los muchachos que están ahorita en la escuela, y un poco para las empresas pequeñas. O sea, en realidad, yo creo que la célula y las empresas pequeñas somos más en número, por supuesto. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad que debemos de cumplir. En nuestro caso, por ejemplo, para que nos vayamos ubicando, nosotros somos el laboratorio que ayudó al gobierno a contener la gripe aviar. Es decir, nosotros hicimos 80 millones de dosis de vacuna de influenza aviar H7 en 2 semanas. Pero es en 2 semanas coordinado con el gobierno. Yo creo que es una de las cosas que realmente sí se pudo hacer con el gobierno, con la industria farmacéutica veterinaria y también con la industria animal, o sea, la industria avícola. Entonces, y yo les voy a hablar un poco de nuestra experiencia. A mí me encantó también que haya ido a todos los mercados y yo creo que fue una experiencia increíble la del doctor Yu ahorita. Yo les voy a hablar de nuestra experiencia de una empresa pequeña que lleva 12 años más o menos haciendo investigación ya de manera consistente. ¿Y qué nos ha pasado? ¿Y qué ha pasado con la transferencia de tecnología? ¿Qué obstáculos hemos tenido? Etcétera, ¿no? Entonces, nada más por... A ver si le damos... Sí. Por cuestión de ubicación, y me van a poner aquí hacer un examen de la vista, y qué bueno que traje aquí somos una empresa, como ya comentaba, 100% mexicana, y nuestra misión está enfocada a promover la salud animal. Entonces, nosotros investigamos, obviamente, los productos, los desarrollamos, los producimos, comercializamos nacional e internacionalmente. Obviamente, tenemos presencia internacional. Es decir, no en la medida que lo tiene Merck, pero estamos haciendo una presencia multinacional importante como una empresa mexicana. Y estamos invirtiendo ahorita el 10% de la venta de nuestros biológicos en investigación. Es decir, los estándares internacionales, yo creo que Merck debe andar entre el 9% o el 10% posiblemente de sus ventas, un poco más, hasta el 12%. Estamos exportando también a algunos países. Y yo creo que todo empezó con tener una vocación exportadora. Cuando menos hace algunos sexenios nos dijeron que había que exportar, ¿no? Ya, o sea, nosotros empezamos a exportar hace 20 años. Y luego nos dijeron, pues a ver cómo le haces, ¿no? Bueno, seguimos exportando y ahorita vamos a ver. Y por el otro lado, el área de investigación, nosotros veíamos que si no empezábamos a investigar o aliarnos, como bien se decía, o a tejer una red, por ejemplo, ahorita en la comida... tuve la oportunidad de estar con gente muy valiosa de la UAM, de otras industrias, de otra empresa farmacéutica, etcétera, humana, y bueno, ya estamos ahorita haciendo una red rápida para decir, en 2 semanas nos juntamos o después de Navidad vamos a ver y vamos a ver qué cosas pueden salir, ¿no? O sea, hay que aprovechar las oportunidades, como ya se decía, y la oportunidad está ahí, ¿verdad? Esta es la evolución de la empresa, no la voy a comentar. Tenemos 60 años en el mercado. En 1952 nada más estábamos con los gallos de pelea, gallinas de traspatio. Hemos venido desarrollándonos hasta ser una empresa hoy de innovación biotecnológica a través del FODA, por supuesto, que es fundamental, teniendo tu misión, tu visión estratégica, etcétera, ¿no? Entonces, estamos cumpliendo 60 años este año y, como ya se comentaba, este año ganamos el premio a la innovación tecnológica ADIAT. El segundo lugar lo ganó PMI, que es Pemex, y el año anterior lo había ganado MAVE, que son empresas enormes. Nosotros somos 250 empleados. Ganamos también el Premio Nacional de Exportación,
de empresas grandes. El año pasado lo había ganado Bimbo. Bimbo es una empresa de 127 mil empleados y ventas de 10.7 billones de dólares. Lo bueno es que nosotros no lo sabíamos, ¿no? Entonces dijimos, ¿no? Vamos por el premio. Y obviamente nada que ver con las ventas, pero sí con las metodologías de trabajo, que esa es la parte importante. Y últimamente ganamos el Premio Nacional de Tecnología e Innovación en la 13ª edición, que es el premio de 2011, pero acaba de ser entregado. Igual, es decir, fueron premios que estuvimos peleando con empresas muy grandes, que tampoco sabíamos, gracias a Dios, y lo obtuvimos, cosa que nos da mucho gusto, ¿no? Que sí se puede, ese es el mensaje. Somos, como les decía, ahí está Merck como primer lugar, por supuesto, Pfizer, Bayer. Nosotros estamos en verde como la primera nacional. Entonces, nuestra visión es llegar al quinto lugar en la nacional y que la mitad de nuestras ventas sean en exportación. Nuestra fuerza impulsora, por supuesto, es la gente que aporta valor. 80% de nuestras ventas son nacionales, 20% prácticamente son de exportación. Tenemos presencia en algunos países. Somos el único laboratorio veterinario, posiblemente latinoamericano, que tiene un producto registrado en Japón, por ejemplo. O sea que Japón, bueno, ya sabrán más o menos de qué se trata. Y tenemos ventas en la región del sudeste asiático. ¿Por qué? Porque hay gripe aviar. Entonces, pues vamos con la vacuna y ahí le entramos, ¿no? Las ventas por mercados, el 80% todavía es avícola, pero estamos invirtiendo mucho dinero en investigación en la parte porcina y algo de bovinos. Curiosamente, haciendo referencia a la plática del doctor, estamos haciendo una alianza ahorita muy importante. Pues así, ahorita agarramos los top five, ¿no? Del mercado, por si hay alguna cosa, ¿verdad? De una tecnología que nosotros desarrollamos de un licenciamiento, ¿sí? A nivel internacional, con un producto que es una enfermedad que está en todo el mundo, que es la parte fundamental, ¿no? Así como es diabetes, y aquí le vamos a entrar a diabetes, nosotros tenemos que ver, bueno, ¿qué enfermedad hay en todo el mundo? Porque en México tenemos enfermedades locales, que solo hay en México, y nosotros tenemos el mercado, pero son mercados muy pequeños. Obviamente, nuestros productos ahora vendemos el 60% en biológicos. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando mucha tecnología. Tenemos una vinculación integral con competencia, con clientes, con proveedores y otras complementarias. O sea, nuestra competencia no son nuestros enemigos y eso no hay que olvidar. Y ya se comentó que se pueden hacer muchas alianzas. ¿Cuáles son las experiencias? Tenemos 12 años en transferencia de tecnología, no somos expertos. Y el mensaje rápido es: tengan a un experto, un asesor que les ayude, punto. O sea, yo llevo 12 años y la verdad está muy complejo el asunto todavía, mi función es otra. Entonces, la primera etapa, que es más o menos del 92 al 98, era de la intención, vamos a la estrategia, hoy sí queremos hacer innovación, investigación, etcétera. Pues ahora hagamos una estratégica, un proyecto, y nos aventamos con una institución académica mexicana, no voy a mencionar cuál, y nos aventamos sin asesoría especializada. Es lo que yo le llamo el aviéntate y a ver qué pasa. Yo creo que todos empezamos así. Después viene una etapa de aprendizaje en donde ya entendemos, oye, hay un MTA, ¿no? Un First Option, una licencia, oye, pero ¿qué es eso? ¿No? Es así como de otro mundo, ¿verdad? Pero bueno, ya va uno aprendiendo y hay un apoyo especializado que nosotros consideramos muy caro además, ¿no? A la fecha todavía se ríen, ¿no? Los que nos asesoran, dicen, bueno, sigue siendo muy caro, mano. O sea, además, teníamos dos o tres proyectos y también inicia apoyo con la CIT a la empresa, que fue fundamental. En la etapa 3, que es, digamos, del 2003 hace un par de años, que es lo que nosotros llamamos la etapa del conocimiento y el desarrollo, en donde ya tenemos una estrategia clara, pero todavía teníamos un sistema muy rudimentario de gestión tecnológica. Sí, es decir, lo que queríamos saber es dónde está la tecnología, cómo asegurarla y qué vamos a hacer con ella. Esa era la parte de aprendizaje, digamos, ¿no? Ya teníamos 10 proyectos con licencias, NDAs, First Option, etcétera, y ya vimos y entendimos que el apoyo especializado era fundamental. Y con ACID, que nos estaba apoyando muy bien, de repente cambian todo el asunto y ahora ya no les damos nada. Hay otra historia ahí, nos decían, es que ya tienen muchos proyectos. Bueno, pues que no se trata de apoyar a los mejores proyectos, pero en fin, esa es otra historia que si hay tiempo la platicamos. Y la etapa 4, digamos, que es de 2010-11 a la fecha, tiene que ver con lo que llamamos la consolidación, ¿sí? Y la venta. Es decir, nosotros éramos a buscar tecnología, que es un proceso que siempre se tiene que hacer, hay que buscar tecnología. Hoy estuve buscando tecnología en la mesa y la encontré además, ¿no? Y excelente. En donde ya realmente tenemos un sistema de gestión tecnológica que ya fue reconocido con el Premio Nacional
de Tecnología e Innovación. Entonces, ¿se puede? Sí, pues nada más hay que darle y hay que ir avanzando en las cosas, ¿no? Ya tenemos una estrategia clara, a final de cuentas, para la transferencia de tecnología. Es decir, ¿qué pasó? Que nosotros con la plataforma tecnológica que licenciamos, empezamos a desarrollar, como decía el doctor, a ponernos encima. Y sobre la patente que licenciamos, desarrollamos productos que estamos patentando también, ¿sí? Y ahora estamos buscando quién nos compre esa tecnología. O sea, estamos en la parte de consolidación y venta de la tecnología. Ya metimos 4 patentes, digamos, una ya fue otorgada. Desarrollamos tecnología, el dominio, estamos transfiriendo tecnología. Estamos, por ejemplo, en Asia, te dicen, ¿sabes qué? Tienes prohibido vender aquí. Sobre todo China, ¿no? Y menos gripe aviar, porque pues, ellos son los, ahí inició parte del asunto, ¿no? Entonces te dicen, esa está reservada para el gobierno y para las empresas privadas que el gobierno decide. Entonces, ¿cuál es la oportunidad ahí? Oye, me voy a aliar con mi competencia, ¿verdad? Le debo decir, te transfiero la tecnología que es mejor que la que tienes aquí en China y nos vamos ahí, ¿sí? Gana el de la patente, gana el de la licencia y ganas tú, ¿sí? El que va a producir el producto y lo va a vender. Entonces, estamos en ese asunto ahorita, además del que estamos diciendo de un desarrollo muy importante que estamos viendo con los top 5 ahorita de mundiales de veterinaria, ¿no? Creemos que es fundamental para el crecimiento empresarial y tenemos ahí un producto, bueno, se llama New Age 5, pero es el producto que obtuvo el premio de ADIAT y es nuestro producto número 1 en ventas. O sea, gracias, digamos, a este desarrollo, crecimos muy fuerte en la empresa y creemos un futuro mejor, ¿no? Este es el timeline de una transferencia exitosa. No lo voy a comentar por obviar tiempo, pero bueno, ahí lo que les comenté, pero ahí fuimos paso por paso, ¿no? Pero aquí hay un dato muy interesante. Nosotros en los últimos 3 años hemos pagado, que para nosotros es mucho dinero, por supuesto, 1.2 millones de dólares de royalties prácticamente y algunas otras cosas, milestones, en fin, a una universidad extranjera. Entonces yo me pregunto, yo traigo esta banderita porque somos mexicanos, porque la empresa es mexicana. Pues lo pregunto, oye, ¿qué eres? No, porque la empresa es 100% mexicana y nosotros queremos aliarnos con universidades e institutos de investigación mexicanos. Pero vamos a ver los obstáculos y vamos a ver que la cosa no está fácil aquí en México. El otro día había un instituto de investigación hace 2 años que tenía alianzas con la industria. ¿Y saben cuánto obtenía de las alianzas en la industria al año? 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Espérame tantito, maestro. Pero nosotros estamos pagando 15 millones de pesos. ¿Sí? Porque no sería bueno dejarlos aquí en la UAM o no sé, en la UNAM, es mi alma mater, la verdad, pero donde sea, claro que sí. Y eso va a generar más investigación, que a su vez va a generar más royalties, más productos, etcétera. Que hay que entrar a ese sistema, ¿no? Barreras, burocracia en instituciones mexicanas, problemas con los investigadores principales. No están orientados al mercado empresa, o sea, investigan lo que quieren. Investigan, intervención de investigadores, es terrible. La investigadora además agarra de sudeste, ¿no? Es que yo lo hice, espérate, maestro, esto es para todos, ¿no? No es para ti. Publicas, quieren publicar a toda costa, la percepción de empresarios es que, no, es que los empresarios son millonarios. Pues ojalá lo fuéramos. ¿Por qué quiere decir que estamos produciendo riqueza, que es de lo que se trata? ¿Sí? Digo, créanme que Merck, o sea, con 11 mil millones de dólares, no creo que les vaya muy mal, ¿no? Y creen que es propiedad personal de los investigadores. Y eso es un error muy grave. Nosotros creemos ser una empresa, perfecto, 5 minutos, perfecto. Una empresa, ¿sí? Que nos gusta aliarnos, nos gusta estar con las universidades, etcétera, pero qué complicado es, con todo respeto. ¿Sí? Eso es el mensaje. O sea, que es el mensaje, ¿no? Factores de mayor impacto, ¿no? Es muy bueno cuando hay una oficina de transferencia. Hoy estaba hablando con unos investigadores del Seguro Social y una de las cosas que hoy propusieron es crear la OTT, ¿sí? La Oficina de Transferencia de Tecnología, y ya. Que aquí hay una persona que más estuvo ahí. Y es muy importante estar bien preparados y conocer la tecnología. No intervención de los investigadores. Eso es fundamental. Buenos contratos, ¿sí? Asesores especializados y análisis del estado del arte, como ya se decía.
Resultados, tenemos 4 solicitudes de patente en trámite, licencias de productos de alta tecnología mundial y otorgamiento de sublicencias, licencias de plataformas tecnológicas, convenios, y el retorno de capital, ahí es donde viene el problema de las empresas. Mi señor doctor, ¿y vale la pena? Pues mira, ahorita ya, si me hubieras dicho hace 2 años, híjole, porque nosotros hemos invertido más de 110 millones de pesos en investigación, que para una empresa de nuestro tamaño, pues ahí está, es toda la lana del mundo. ¿Sí? O sea, la lana está dando, el dinero está dando vueltas. Ya el producto New Age 5, pues en el tercer año vendió 65 millones de pesos. Entonces, ya en el segundo, pues ya empiezas a como que a ver un poquito la luz y empiezas a respirar. Lecciones aprendidas, cuidar las relaciones con los investigadores internos y externos. Hay que ver muy bien la factibilidad técnica y económica, hay que orientarse al mercado. Seguir recomendaciones del consultor es fundamental y escoger tecnologías acorde a la visión, un análisis de uso profundo, ¿no? No ceder a tácticas de presión, no obligaciones de pago antes de saber qué hace la tecnología, conocer el alcance técnico de las patentes, nos hemos metido unas cosas que olvidan. O sea, por eso les digo que todo esto es, ahí les va lo que aprendimos, para que no caigamos en eso otra vez, ¿no? Negociar términos del proyecto antes del convenio, confidencialidad y negociar con los puestos apropiados. No lo estás negocie. No, es que mi jefe es el que toma la decisión. No, espérate, ¿sí? Es más fácil negociar con la industria privada que con instituciones de gobierno. Es más fácil negociar en el extranjero, o sea, alfombra roja, que en México. Tener cuidado con empresas intermediarias, con universidades que pretenden negociar, y hay que estar documentando siempre, ¿no? Y sobre todo las de confidencialidad. Gracias a Dios, ahí tenemos un problema todavía que, con X institución. Y es porque, gracias a Dios, hicimos el convenio de confidencialidad, pero pues prácticamente decían, no, esto es mío, no, espérate, pues aquí está el documento y yo te dije que me hicieras esto, ¿no? Cuidado con el correo electrónico, infracción de patentes, no publicar antes de someter patentes, en fin, ¿no? Y sí vale la pena y hay que hacerlo con acciones concretas, o sea, hiciste tu análisis, tu FODA, tu visión, ahora hazlo. Y hazlo también con pasión, porque si no le meten el corazón, pues no le entra. Y ahí la dejo, porque a final de cuentas lo más importante son las lecciones aprendidas. 2, 1, listo. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Bernardo Lozano. Bueno, para cerrar esta primera etapa de exposición por parte de los panelistas, el tercer panelista, el doctor Rubén Tornero de Laboratorio Sofía, por favor. Buenas tardes a todos ustedes. Para mí es un placer estar aquí. Gracias por haber invitado a participar en este panel, en especial a Enrique Medellín, que estuvo hablándome hace 2 meses prácticamente, buscándome, localizándome. Y es un placer para mí compartir esta mesa de honor con el doctor Ulloa, con el doctor Lozano, con el doctor Noria, y que finalmente aportemos algo a este evento. Mi presentación va en cierto sentido, primeramente para mostrarles quiénes somos, qué hacemos en la Laboratorio Sofía, qué hemos logrado. Por otro lado, cuáles han sido nuestras innovaciones tecnológicas, nuestras patentes, y al final, cuál ha sido nuestra experiencia propiamente en este licenciamiento de patentes. ¿Es para acá? Ahí está. Brevemente les comentaré que la Laboratorio Sofía pues, fue fundada en 1946 por don Pablo Jiménez Vallardo. Ahora sí que cuenta la historia, una persona de un pueblo, de Arandas, donde fue a trabajar prácticamente a Guadalajara. Ahí aparece como boticario. De ahí nace la idea de construir un laboratorio, pero sobre todo enfocado a la parte oftálmica. Él contribuyó enormemente al desarrollo del segmento oftálmico con la comunidad oftálmica propiamente, con los médicos oftalmólogos, apoyando directamente a lo que fueron los congresos, apoyando la parte, ahora sí que médica, y de esta forma, prácticamente, a la muerte de don Pablo en el 89, cuento esto como una empresa familiar, pero finalmente como una empresa de éxito, en el cual a la muerte de don Pablo, Arturo Jiménez Vallardo se queda a cargo de la compañía, obviamente con mayor visión, un hombre con más joven y con otros ideales. En ese sentido, recuerdo que el señor Arturo comentaba que su visión, dice, mi visión tener la Laboratorio Sofía, pero los medicamentos oftálmicos como la corona,
¿Dónde ves la corona? Bueno, la estamos viendo en los anuncios en todas partes del mundo, ¿eh? Esa es mi visión, o sea, con pocas palabras, es una persona de pocas palabras, pero con una visión enorme, ¿no? Así fue como en el 2004 le presentamos un proyecto para construir una nueva planta y le comentábamos el hecho de que prácticamente el lugar donde estábamos en el puro centro. Algunos de ustedes nos han conocido por ahí, en el cual estamos en el centro con paredes de adobes, no podíamos crecer, la regulación cada día era más estricta, apegada a las normas internacionales. Y bueno, si queríamos tener esa visión que él quería, necesitábamos construir una nueva planta, ¿no? Fue así como en el 2004 se empezó a construir una nueva planta, se terminó en el 2008, y en ese inter, en el 2006, la tercera generación, que es el licenciado Jorge González García, que es su yerno, entra ahora sí como vicepresidente a cargo de esta compañía, donde también sigue los pasos de don Arturo Jiménez, y se construyó una planta en el 2008, donde obviamente anteriormente ya se había hecho la calificación de áreas, se había trabajado fuertemente en la parte técnica, se había comprado la maquinaria necesaria para poder operar. Fue una inversión de 40 millones de dólares, que prácticamente se fincaron las bases para poder exportar a todas partes del mundo. Es decir, tiene todas las cualidades o las características técnicas para poder recibir auditorías de la FDA y de la EMA, o en todo caso, de Europa, ¿no? Además, obviamente, de países donde estamos exportando actualmente. Esta es la fachada con un espejo de agua. Ha logrado algunos premios por lo arquitectónico del edificio, por parte de los arquitectos que construyeron. Y bueno, comentarles brevemente que nuestra visión es ser reconocidos con la mejor opción en el mercado oftálmico de México y de Hispanoamérica, obviamente fomentando los negocios internacionales. Y quiero resaltar en cuanto a nuestra misión, que ahí estamos poniendo el proporcionar salud y bienestar al ojo humano, y sobre todo desarrollando y comercializando medicamentos, tecnologías y servicios innovadores. Prácticamente hablando de lo que estamos ahorita en este panel, estamos impulsando el desarrollo de tecnologías innovadoras, ¿sí? Obviamente para los pacientes, para los médicos y obviamente en un entorno de desarrollo social. Tenemos obviamente los valores, que muchas empresas pues así lo manejamos, y obviamente con una traducción literal, integridad, es alguien quien se puede confiar, lealtad, ética, innovación dentro de nuestros valores, la misma calidad y el humanismo con nuestra gente, ¿no? ¿Cuál es nuestro recurso humano? Nuestro recurso humano, pues prácticamente somos 500 personas. Recuerdo hace 26 años cuando empezamos en la compañía, éramos 150, hemos venido trabajando fuertemente y actualmente 500 personas conformamos la empresa con 6 direcciones, en la cual obviamente la parte mayor se la lleva la parte de operaciones, con todo lo que son mantenimiento, ingeniería y también la fuerza de ventas, además de control de calidad. En la parte de investigación y desarrollo hemos venido creciendo. Ahorita lo voy a comentar cuando veamos una transferencia de la parte de I+D. En cuanto a nuestra distribución, estamos presentes en todo el territorio nacional, dividido en seis segmentos. Contamos con 68 representantes médicos y estamos llegando a todos los oftalmólogos. Existen aproximadamente 3.500 oftalmólogos en el país. Dentro de ellos, obviamente, con especialidades como son glaucoma, segmento anterior, retinopatía diabética, etcétera, ¿no? Estamos exportando a Centro y Sudamérica desde hace ya prácticamente 20 años, algunos países del Caribe también, y comentaba también en la mesa que finalmente hemos hecho estudios para entrar a Brasil, no creemos conveniente en este momento. Lo que sí, en Argentina también se hizo un estudio y prácticamente el próximo año estamos empezando a tener operaciones con una oficina central y con una fuerza de ventas directamente, además de que en Colombia también contamos con una oficina y con una fuerza de ventas. Con los demás países trabajamos a través de distribuidores. Además, con mucho orgullo también quiero comentarles que en marzo de este año lanzamos 2 productos en Estados Unidos, que es la manzanilla y el nasil, que actualmente ya está en California, prácticamente es para el mercado latino, y próximamente, pues obviamente, Illinois, que es el segundo estado con más latinos, y en tercero, Texas, ¿no? Pero vamos poco a poquito. Hoy por hoy no hemos recibido ninguna auditoría del FDA, pero estamos preparados para recibirla en cualquier momento. Por el lado de España,
tenemos ya el producto manzanilla también en unidosis, sin conservador. Prácticamente tenemos 2 años allá, pero hoy por hoy estamos también registrando un producto de prescripción. Es por eso que hemos recibido también una auditoría por parte de la autoridad española y que finalmente nos permite aprobar una línea con la cual podamos exportar desde aquí a Europa, primeramente España, y o poder maquilar productos a nivel mundial. Tenemos el mercado oftálmico mexicano. ¿Cuáles son nuestras cifras? Logramos el segmento oftálmico nada más, obviamente. Sofía, tenemos un 35% en porcentaje de ventas y nuestros principales competidores pues son Alcon, que todo el mundo lo conocemos, es una empresa fuerte a nivel mundial, con un 29%, y ahí aparece el doctor Ulloa también como nuestro principal competidor. Laboratorios Green, que es una empresa mexicana, Pfizer, también con 7.64, Allergan, 7.37, y las demás compañías que podemos ver ahí. En cuanto a la planta, es una superficie de 30.000 metros cuadrados, de construcción tenemos 20.000, lo que nos lleva a tener las oficinas administrativas, las técnicas, laboratorios, almacenes, manufactura. Como mencioné, están diseñadas para recibir auditorías de FDA y en todo caso de la EMA, que hoy por hoy la acabamos de recibir en junio. Como comentaba, en cuanto al área de I+D, comentaba ahorita con Juan Ángeles que precisamente en el 94 nace la idea de separar o de tener primeramente un laboratorio de investigación, y no me dejará mentir tanto Juan Ángeles como el doctor Ulloa cómo nace I+D. Finalmente, primeramente optimizando, mejorando fórmulas que son inestables del mercado, y sabes que pues hay que mejorarlas. Pero finalmente nos dimos cuenta que no nada más podíamos hacer mejoras incrementales, sino también podíamos hacer innovaciones, ¿no? De ahí nace la idea de mejorar este departamento. Primeramente dependía directamente de control de calidad. Imagínense, aquí le dábamos prioridad. Le damos prioridad a la aprobación diaria del producto que nos daba de comer o al desarrollo, en todo caso, el farmacéutico. Obviamente le dábamos prioridad al control de calidad, ¿no? Se separó, dependió directamente de la Dirección General. Así fue como fue creciendo este departamento, primero con 2 personas, luego con 4. Y sucesivamente, actualmente contamos con una plantilla de 45 personas que están enfocadas directamente en desarrollo farmacéutico. Hemos hecho algunos cambios, hemos dividido para que los investigadores se enfoquen directamente a diferentes segmentos de la oftalmología, como son antibióticos, antiinflamatorios, inclusive liberación prolongada, etcétera. De tal manera que tenemos otro grupo como control analítico que se enfoca directamente a ver la calidad del desarrollo farmacéutico, ¿sí? Entonces, y actualmente anteriormente estábamos trabajando únicamente para cubrir estándares nacionales, y hoy por hoy estamos desarrollando productos para cubrir los estándares internacionales a nivel de ICH, ¿no? De tal manera que algunos de nuestros desarrollos tecnológicos, que en su momento fue patentable y también fue una innovación, pues obviamente cuando acercaron a compañías, pues no cubrían con todos los documentos necesarios para aprobar el producto en Estados Unidos o en Europa. Nos dimos cuenta hace precisamente cuando nos cambiamos a la planta, y en ese sentido nuestro estándar cubre esas expectativas. Tenemos también investigación preclínica. Todos nuestros desarrollos tienen que ser probados primeramente a nivel de bioterio. Ahora sí que el modelo para estudiar a nivel oftalmología todos los desarrollos farmacéuticos es el conejo, y ahí hacemos directamente las pruebas preclínicas y también farmacocinética para ver cómo en algunos productos innovadores cómo está el fármaco distribuido en los diferentes tejidos, tanto en córnea como moro acuoso o conjuntiva. Esto obviamente nos permite sustentar todos los desarrollos tecnológicos. Control de calidad, contamos con un departamento con diferentes equipos, 20 cromatógrafos de líquidos, un cromatógrafo de masas, 3 de gases, que poco a poco hemos ido obviamente ampliándonos de acuerdo a lo que hemos estado entrando con diferentes mercados. En la planta, el 95% de todas las maquinarias, ahora sí que con la nueva planta, fue nueva, únicamente nos llevamos dos máquinas de las que recientemente se habían comprado, y en todo, unas máquinas Bosch, unas son italianas, de diferente tipo, que nos permitieron obviamente conformar las instalaciones nuevas en nuestra nueva planta.
Nuestra capacidad productiva son 40 millones de frascos de 5 y 15 ml. Tenemos otra capacidad para unidosis, también de 6 millones de unidades. Son monodosis que no contienen conservador. Hoy por hoy se está hablando mucho de que los productos oftálmicos con conservador dañan mucho el epitelio, y la tendencia hoy por hoy también es que los oftálmicos no contengan conservador. Y uno de ellos es la monodosis. Hay también ahorita en este momento una multidosis sin conservador, que también está en la tendencia. Tenemos 100.000 unidades de jeringas prellenadas y 10 millones de unidades de ungüentos. De lunes a viernes son un solo turno, es decir que tenemos capacidad sobrada. Un sistema de calidad, no me dejarán mentir los de industria farmacéutica, que trabajamos con buenas prácticas de fabricación e insisto, cada día se han homologado más a nivel internacional y obviamente necesitamos cubrir primeramente para poder trabajar las nacionales, en este caso la NOM 059, y hemos recibido auditorías también de Colombia, que es INVIMA, y de la ANMAT también de Argentina, ¿no? Obviamente también estamos certificados por ISO 9001-2000. Nuestros productos, tenemos 65 productos en el mercado, de los cuales están en diferentes segmentos de la oftalmología, llámese antibióticos, ojo seco, OTC, glaucoma, alergias, etc. Muchos de ellos, obviamente como no son OTC, ustedes no los ven anunciados. Lo que más ha habido campañas es para manzanilla y para nasil, que es para ojo rojo. Contamos con el Premio Nacional de Tecnología 2000, que mucho de lo que logramos con este premio fue obviamente el trabajar con los lineamientos que en su momento tenía el premio. Hoy por hoy, a 12 años después, han cambiado, seguimos actualizando, seguimos trabajando bajo un lineamiento de gestión de tecnología, y que a la postre, mucho también de lo que logramos fue establecer lineamientos, procedimientos, el cómo desarrollar los nuevos productos bajo un sistema de innovación tecnológica. También recibimos Premio Nacional Jalisco a la Exportación, perdón, Premio Jalisco a la Exportación, no fue nacional. También tenemos un premio OMPI 2003, fuimos reconocidos por trabajar bajo también los lineamientos de la propiedad industrial. Premio Canifarma 2004, la investigación e innovación tecnológica. Y pasamos a las innovaciones. Traigo tres innovaciones como experiencias que hemos tenido. Uno de ellos es Soficen, así la denominamos, es la primera patente que ahora sí que patentamos. Es una innovación oftálmica, donde nos dimos cuenta, identificamos, estoy hablando de los tiempos 2004, cuando empezamos a desarrollar nuevos productos en el 2006, identificamos cómo algunos medicamentos de origen antiinflamatorio no esteroideo ardían al momento de ser aplicado. Nos dimos cuenta de eso, buscamos literatura. En aquel entonces no teníamos bien desarrollada la inteligencia competitiva y finalmente nos dimos a la tarea de formular, ahora sí que un producto que ardiera menos que la competencia, y a la postre, en menos de un año, obviamente llegó a superar las ventas en este terreno el diclofenaco. También fue aplicado a una ciclosporina, se obtuvo la patente mexicana, la patente europea y también la patente en Estados Unidos. Posteriormente, ya después del 2000, identificamos qué productos había en el mercado, cuáles eran los líderes y si estaban o no patentados, ya trabajando bajo los lineamientos de la propiedad industrial. Y nos dimos cuenta que uno de ellos, el Atanopros, en aquel entonces innovador, de una empresa muy fuerte, pues precisamente no estaba patentado y además necesitaba refrigeración. Uno de los desarrollos que hicimos a nivel de inteligencia fue cómo desarrollar una fórmula que no se refrigerara. ¿Y quién creen que lo que pasó una vez que ya estuvo en el mercado? Los mismos médicos oftalmólogos decían, ¿cómo es que no se le ocurrió a Pfizer? ¿Cómo es posible que se le ocurrió a un mexicano, ¿no? A una empresa mexicana? Y eso nos pasó, eso fue algo que lo puedo contar porque sí lo viví, ¿no? Finalmente patentamos esta fórmula, salimos en el mercado con muy buena aceptación por parte del médico oftalmólogo, no sin antes, obviamente, demostrar con estudios clínicos, el compararlo con el innovador, porque también no creían en esta fórmula, ¿no? Sí fue patentado, lo cual le voy a comentar ahorita cuál fue una de las empresas que también se interesó en este desarrollo. Fue patentado aquí en México, patente europea también se obtuvo, y hoy por ahí sigo en el mercado con
muy buena aceptación y excediendo también expectativas en cuanto a ventas. Y por último traigo a comentar esta otra innovación tecnológica a nivel mundial, en la cual identificamos que en el mercado los oftalmólogos, glaucomatólogos estaban recetando 3 productos para bajar la presión intraocular. ¿Qué es el glaucoma? El glaucoma es una enfermedad silenciosa que afecta directamente al ojo y que con el tiempo te vas quedando ciego periféricamente, primeramente, y que un síntoma, un signo en este caso es la presión intraocular. Entonces vimos que el médico oftalmólogo estaba recetando 3 medicamentos, obviamente mucho más costo. El cumplimiento, que le llaman ellos el compliance, el cumplimiento era difícil, sobre todo para la gente de mayor edad, en la cual tenías que ponerte cada 4 horas 3 frasquitos, y después de cada uno te esperas 10 minutos y pues ya se te olvidó cuál ponerte, ¿verdad? Si te pusiste el mismo, ya no te pusiste del otro. Entonces ahí vimos una oportunidad, primeramente tecnológica, donde desarrollamos una fórmula con 3 ingredientes, es dorzolamida, brimonidina y timolol, que al mismo tiempo ayudó obviamente al médico oftalmólogo y al paciente para que se lo estuviera aplicando en una sola aplicación, valga la redundancia. Se obtuvo la patente mexicana en este año, y la patente europea también, y estamos en espera de la patente en Estados Unidos. Por último, también tenemos una patente de proceso, y nada más, ya para concluir, ¿cuál ha sido nuestra experiencia? Obviamente, después de un desarrollo farmacéutico, se hacen los estudios de estabilidad correspondientes, los estudios preclínicos y clínicos, ya tenemos el soporte necesario para patentar y para someter a registro, de tal manera que sometemos a registro nacional. Hoy por hoy contamos con tiempos muy prolongados, no los mismos en aquel entonces, el 94, 96, pero finalmente el producto está lanzando, se ha lanzado y está en el mercado, y la patente pues está por llegar, ¿no? Una vez que está en el mercado, es donde surge ese interés por parte de compañías con esa innovación tecnológica, se acercan a nosotros y es donde empezamos a platicar con ellos. Obviamente se firman convenios de confidencialidad y la experiencia que tuvimos pues fue de no haber hecho ninguna negociación con una empresa mexicana, pues obviamente picar piedra, como decimos literalmente, y al final pues aprendimos sobre el camino. Nos apoyamos también obviamente con asesores, como decía el doctor, y finalmente también pues logramos una negociación que la primera fue muy tortuosa, pero al final nos dimos cuenta que es el camino por el cual tenemos que seguir, tanto para conseguir tecnologías, asociándonos a otras empresas, como para poder licenciar nuestra propia tecnología. Y finalmente pues vienen los contratos de royalties donde se basa la tecnología, ¿no? Entonces, por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros 3 panelistas. Como habrán podido escuchar y ver, las 3 experiencias son realmente muy importantes. No es cierto, una empresa transnacional muy, muy importante en todo el mundo, especialmente en México, 2 empresas mexicanas con esta experiencia en procesos de búsqueda de innovaciones que afortunadamente han sido exitosas. Abrimos la ronda de preguntas y de respuestas por parte de los panelistas. Tengo las siguientes preguntas. Para el doctor Ulloa, hay una primera pregunta de Ana Irene Tobar, y dice ella, hablando del costo-beneficio, se hace la siguiente pregunta: ¿vale la pena invertir en mejorar la calidad de vida de las personas, hablando en salud, invirtiendo en el estudio de curas para enfermedades que prolongan la vida sana de las personas contra la calidad económica? Y luego se pregunta además, ¿el desarrollo en investigación generará suficientes fuentes de empleo para mantener a la población que salvará? Esa sería una primera pregunta para el doctor Ulloa. Bueno, en realidad son varias y creo que algunas son más bien de orden filosófico, pero bueno, trataré de responder como las entendí, a ver si vale la pena. Son 2 preguntas, exactamente. Bueno, la primera yo diría esto. Primero, hace poquito, que yo no lo sabía, se los comparto si es que no lo saben, hubo una mesa redonda de expertos en la Organización Mundial de la Salud para determinar si valía la pena
hacer la definición de salud. Y se reunieron varios días. Ustedes dirán, existe una definición que debo decirles que data del año de 1948. La mayoría de ustedes ni siquiera habían nacido y ya existía una definición de salud. Bueno, las conclusiones de todos estos expertos a lo largo de ello fue de que no había que cambiarlo, de que la definición de salud fue de esas cosas cuasi perfectas que lo hicieron tan bien, que es el estado de bienestar físico, salud, social. Y ahora le agregaron, lo único que agregaron fue la palabra ambiental, por razones obvias. Pero bajo esa definición también llegaron a la conclusión de que solamente el 25% de los seres humanos, que somos ya como 7.100 millones habitando este planeta, podían caer en la categoría de sanos hoy, porque con la genética estamos viendo que nuestros genes vienen alterados de nación y de alguna manera probablemente cuando los determinamos encontramos que no existe la salud, que es una quimera como la felicidad, que es algo a lo que aspiramos pero que no existe en la práctica. Dicho esto, entonces resulta de que pues sabemos, la mayoría de nosotros pues estamos del lado de los enfermos más que del lado de los sanos. Y estamos del lado de los enfermos, pues yo me pregunto, por eso la primera parte de la pregunta, si vale la pena. Pues yo creo que vale muchísimo la pena darle bienestar a la población, dado que la población, que somos la mayoría, estamos enfermos. Y si estamos enfermos, pues yo creo que queremos vivir nuestras vidas con la mejor calidad posible. Déjalo de ese tamaño, ya no digo sin molestias, simplemente con la mejor calidad. Y la calidad, pues entonces teníamos que entrar en otra definición también filosófica, que es la calidad. Pues aquello que es mejor que lo que había, yo diría de una manera muy simple. No, yo creo que vale la pena. Pero lo que sí vale la pena que tomemos en cuenta es de verdad esto. La humanidad está enferma, de verdad, y estamos enfrentando a enfermedades nuevas que no existían. Porque piensen ustedes, si ese es, pues, nada tiene que ver, pero sí tiene que ver la situación crítica por la que atraviesa el Instituto Mexicano del Seguro Social, que cuando se fundó, en el 48 también hicieron el estudio actuarial que decía que los mexicanos íbamos a vivir en promedio 45 años. Y ahora también las últimas estadísticas, ¿vieron las de hoy? Que somos más de los que pensábamos que éramos. Pues ya somos 116.7 millones de mexicanos y no 112 para que cambien todas sus estadísticas. Hoy declararon ya que somos 116.7 por un error de contabilidad de la migración. La excusa es la de menos, pero somos un montón. Pero estamos creciendo al 1.4%. Somos muchísimos, pero estamos envejeciendo al doble de lo que crecemos. O sea, se incorporan contra el crecimiento demográfico tal de 1.35, casi 1.4. Están incorporando 2.8, el doble de personas arriba de 60 años. Cuando uno ve esa pirámide poblacional, es verdaderamente horrendo lo que pasa. Bueno, no va a haber inventiva, todo esto es como preámbulo para contestar. No hay inventiva hoy día de nuevas moléculas ni de nuevas alternativas que estamos viendo muy complejas. Porque contestar, y aquí pues mis colegas lo saben muy bien, poder contestar cómo actúa una molécula nueva y qué daño hace hoy, mañana y pasado mañana, hay estudios que obligan a hacer los oncólogos, por ejemplo, estudios de genotoxicidad hasta 10 años después, con la descendencia de aquellos que tomaron la medicina hoy, los tienes que seguir supervisando el riesgo durante muchos años por delante. Entonces lo que nos queda es tomar lo bueno de lo que ya se ha inventado para modificarlo de alguna manera más favorable y conveniente, pensando en las necesidades de la población que está envejeciendo rápidamente. No es raro, de verdad, y muchos de ustedes que sean médicos lo deben de saber, un paciente hoy día de 70 años que tenga hipertensión, diabetes, obesidad, gastritis, etcétera, y que esté tomando 12 medicamentos para distintos problemas, y que además tenga glaucoma y hay que ponerle los tres medicamentos de eso, y además se infecta y demás. Entonces, un montón de cosas. Digan, ¿cómo no va a ser la calidad de vida importante? Imaginen la vida ingrata ya de tener esa edad, que es horrible, yo que ando por ahí, lo sé. No es agradable ser grande, para no decir viejo, que suena muy feo. Pero que aparte tengas que estar tomando chochos todo el demonio día y acordarte, ya me toca el chocho de ahorita. Cuando si pudieras tomarte uno solo que te cubra tres enfermedades, sería maravilloso, ¿no? Y en la noche otro y ya. Pero no es el caso, entonces hay muchísimo espacio para la manipulación tecnológica y nanotecnológica. Y esa es un área que debían aquí de pensar muy bien, en la nanotecnología nanofarmacéutica, porque ahí vamos a encontrar enormes de posibilidades de desarrollo tecnológico de moléculas ya existentes
que van a ser convenientes para una población que crece y envejece. De manera que espero haber contestado con eso, pero creo que, no sé si por ahí iba la pregunta, pero bueno, creo que al menos es bien. Lo que entendí yo. Gracias. Bueno, una pregunta para el doctor Bernardo Lozano sobre CONACYT. ¿Cuál ha sido su experiencia con los fondos CONACYT? Y si vamos empezando, ¿cuál es el paso que sigue de parte de David López? Vieron sus conclusiones, creo, ¿verdad? No, yo creo que, es decir, hay mucha gente con la cita aquí. ¿Con parada estaban? No, yo creo que CONACYT, nuestra experiencia con CONACYT en general es muy buena. ¿Por qué? Porque nos apoyaron sobre todo en épocas difíciles y lo que nos ayudaba mucho era el apoyo con el 30% fiscal, que aparentemente, bueno, parece ser que lo piensan regresar ahí en el 2014, yo creo que es muy bueno. Sobre todo porque ahorita, digamos, cuando pasó todo esto con CONACYT, que quitaron todo, no entendimos algunos cambios, ¿sí? Cambió, se fue parada, ¿sí? A ver, espérame, cuando de repente tenemos cinco proyectos, uno de ellos es el Premio Nacional de ADIAT, uno de ellos, y que está generando más impuestos para el gobierno, etcétera, ¿no? O sea, mucho más de lo que nos dieron, ¿no? Y los otros cuatro están basados en la misma plataforma tecnológica, ¿sí? Que creemos que van a funcionar y que van por muy buen camino. Y entonces lo que yo comentaba era que me hablaron, me dijeron, ¿sabes qué? Ya tienes muchos proyectos, los tienes que cerrar. Pues íbamos a la mitad. Los tienes que cerrar, son muchos. Entonces fue que yo les puse, bueno, a ver, ¿de qué se trata? Es decir, de dar el dinero a otros, que los proyectos sean no buenos, o ponerse una venda y decir, a ver, ¿cuáles son los mejores proyectos? Y repartirlos, ¿no? Sí, digamos, inclusive lo que les dije es, aunque ustedes no nos vayan a apoyar, nosotros vamos a seguir investigando. Inclusive invertimos más, ¿no? Pero sí, obviamente, pega mucho al flujo efectivo. Y cuando ves cuál es la estrategia y los modelos en otros países, pues estás en un estado casi de indefensión, ¿no? Porque es, oye, pero si aquí en Australia, de Australia nos hablan, oye, mándame una factura, mano, ¿sí? Porque vamos a entrar a un proyecto y tú me vas a hacer el proyecto ahí en México. Tú cóbrame, etcétera, porque además yo te voy a dar la lana. A ellos no se los van a cobrar, ¿no? O sea, entonces decía uno, bueno, ¿dónde está la...? O sea, que hay una disparidad y realmente contra Australia, que es el primer mundo, o contra China, que con todo respeto en biotecnología están ya en el primer mundo, ¿sí? Pues estamos igual en estado de indefensión. Cuando tenemos todas las herramientas en México tecnológicas de creatividad, de material humano, de información, de conocimiento, de todo, para darles una tunda. Hace 5 años, bueno, hace como 7 nos invitaron a dar una plática, estaba Ramón de la Fuente, en fin, y estaban como así, puros investigadores, así, ¿no? Los top. Nos invitaron a 3 personas, uno de humana, uno de enzimas y otro de y nosotros, en veterinaria, ¿no? Y bueno, la conclusión, yo les decía, miren, el problema es que sí estamos muy alejados, hay que acercarnos, cuando menos estamos diciendo que hay que acercarnos, pues hay que acercarnos, ¿no? No piensen que vamos a ser millonarios y ojalá y lo fuéramos, porque entonces todo va a estar mejor. Y vamos a alinearnos al mercado. Si hay un problema que no está, por ejemplo, es un problema de los cerdos que se llama PIRS, no importa, pero causa problemas en los cerdos, se mueren, etcétera. Y a pesar de las vacunas que hay, se siguen muriendo. Les decía, si nosotros nos alineamos y lo podemos corregir, cosa que se puede y que en eso estamos, por ahí va el asunto, y que en eso estamos, lo podemos hacer perfectamente con la calidad de los investigadores que hay, hombre. O sea, hay una calidad de investigadores en México impresionante, pero no fue así, o sea, no ha sido así, ¿sí? Entonces, por las razones que expusimos, entonces nada más hay que alinearse. Y volviendo a CONACYT, es que ya este año, pues ya abrieron otras oportunidades que tenemos y ya nos están apoyando nuevamente y yo creo que eso es una
una inversión que cuando menos en nuestro caso ha valido la pena para el regreso, porque nosotros con lo que nos han dado, insisto, hemos regresado en impuestos mucho más dinero que han dado, que de eso se trata. Al final de cuentas, Conacyt te va a dar dinero porque sabe que en un futuro, en 10 años, va a regresar. O sea, eso es un principio de abundancia, que es el problema que no lo tenemos, hay que ir a él, pero el principio de abundancia puede ser en cualquier parte, pero en el caso de la investigación, pues se regresa en 10 años, ¿no? Definitivamente. Entonces, en general, yo creo que vale la pena que sigan apoyando, ojalá puedan regresar esos ingresos y hay que fortalecer al final de cuentas el Conacyt, ¿no? Muchas gracias. Bueno, miren, estamos con el tiempo encima, me quedan 4 preguntas, voy a tener que partir por mitad, es decir, 2 van a quedar un poquito fuera ahorita, pero hay 2 preguntas que podríamos ligar y aprovecharíamos para que cada uno de los panelistas nos dé, digamos, un cierre en un minutito, minuto y medio. Hay una pregunta dirigida al doctor Rubén Tornero de parte de Ana Irene Tobar, que es mucho más concreta que la primera que hizo, un poquito más filosófica. Ella pregunta al doctor Tornero, ¿qué porcentaje de sus investigadores son mexicanos y qué porcentaje de sus ingresos se destina a la investigación? A su vez, hay una pregunta también de Francisco Palomino del TEC de Monterrey, que es abierta a la mesa, a los 3 panelistas, y dice, en los países desarrollados cerca del 80% de los investigadores están en el sector privado, no en la academia. Además, en las redes ciencia-industria, ¿no convendría más la contratación masiva de científicos e ingenieros mexicanos en las empresas? Es decir, esas 2 preguntas giran en torno a la calidad, al trabajo, a la creatividad, a la potencia, digamos, creativa de los investigadores mexicanos en sus respectivas empresas. Por favor, doctor Ulloa, el doctor Lozano y el doctor Tornero, si fueran tan amables. Me imagino que te refieres a la relación de los investigadores en un mexicanos, sector y sí. Otro. Específicamente los mexicanos, ¿no? Bien, bueno, por desgracia los centros de investigación en México, bueno, pues los 2 compañeros que estuvieron aquí son excepciones a la regla que han podido desarrollar a través de su empresa un centro de investigación de vanguardia que empieza a competir ya internacionalmente. Pero es la excepción, la mayoría de las empresas no están en esa situación. Acabamos de terminar el censo de la industria químico-farmacéutica donde todo el mundo participó, que recomiendo, si no lo tienen vale la pena que lo tengan porque van a encontrar ahí investigación. Datos interesantes sobre la investigación. Realmente lo que estamos invirtiendo como sector es muy poco para lo que nos correspondería. Ninguna nación que se precie, ningún sector avanzado debiera de estar invirtiendo entre el 5 y el 10% de su ingreso neto debiera ser de bruto debiera ser destinado a investigación y desarrollo. Estamos bien lejos de esa cantidad. O sea, también los industriales mexicanos no estamos invirtiendo lo que debiéramos en eso. Y si decidiéramos hacerlo, tampoco hemos creado la infraestructura que has creado tú y que ha creado Sofía de tener un centro de investigación y desarrollo con todo lo que se requiere. Pero eso no es un obstáculo, yo diría, porque están las instalaciones de ustedes y están las nuestras que no se utilizan tan bien. Ese es el gran pacto, ahorita que se están hablando de pactos que tenemos que hacer. Yo no veo cómo vamos a resolver eso si no abrimos nuestros centros de fabricación, de desarrollo y demás, y analíticos, para que los estudiantes de las universidades vayan y también de alguna manera poder pasar nosotros, nuestros técnicos en las distintas áreas de la producción, del análisis y demás, a pasar un poco de vida académica. Yo creo que eso va a ser la gran cruzada. Lo que hizo aquí el Instituto de Ciencia y Tecnología de aquí y lo que trató de impulsar el foro consultivo de los veranos en industria, yo creo que debería ser un efecto multiplicador y de ahí van a salir la verdadera vinculación. Si yo algo apostara, apostaría eso. No vamos a resolver el problema de infraestructura de la noche a la mañana, pero si juntamos la infraestructura de la producción industrial, amiga, no nomás farmacéutica, de todo tipo, con la infraestructura que existe en la academia, yo creo que nos daríamos cuenta de que tenemos muchas. Tú sabes que no hay un censo, por ejemplo, aquí hay alguien de Conacyt que debían de hacer. No hemos hecho el censo de la infraestructura nacional. Yo lo sé lo que hay por los proveedores de equipos. Bueno, tú debes saber cuántos cromatógrafos hay, que para nosotros es la ley de la vida. Bueno, la verdad es que como hay de distintas marcas, y unos muy viejos que están más de baja, pero debe de haber 15,000. En mi empresa hay casi
200 ahorita en este momento. Pero no es nada. Hay empresas en Estados Unidos que tienen miles en línea para hacer empresas maquiladoras y empresas que se dedican a una sola función. Hay tanto que hacer. Pero si los técnicos de la academia no van a las empresas para ver nuestras necesidades y nosotros no entendemos esto, no vamos a avanzar y seguiremos teniendo foros como estos sin un programa práctico que realmente resuelva el problema de la verdadera interacción. Y hay que empezar con los jóvenes. Demos esa oportunidad que nos visiten. Romper lo que sea. Ahorita acabamos de una ley de trabajo que habilitamos. ¿Por qué no nos obligan, por ley, abrir las aulas en nuestras empresas, se vuelvan aulas? O prolongación de las aulas para que pasen sus prácticas ahí. Yo eso lo tengo tan claro, no sé, no tengo el poder, pero yo lo haría ahora con el nuevo Congreso. Pónganse a trabajar en obligarnos a hacer, como hicieron los japoneses en su momento y lo están haciendo los chinos, claro, dictatorialmente. Pero aquí con buena voluntad hagamos un pacto donde unamos todos los recursos para que de alguna manera salgamos adelante, porque el talento se está desperdiciando y se erosiona, ¿no? Dicen que músculo que no se usa se atrofia, pues también la mente que no practica, pues ya te lleva a la inspiración. Pero me preocupa porque los científicos son demasiado inteligentes, no ven a crear una revolución porque fastidiados de esto están demasiado listos para eso. Muy bien, muchas gracias, doctor Ulloa. Doctor Lozano, por favor. Sí, muchas gracias. Yo quisiera ahorita, digamos, y coincido totalmente con lo que dice el doctor Ulloa, porque por ahí va el asunto. Por ejemplo, nosotros tenemos un centro de investigación y tenemos 25 personas en el centro de investigación. O sea, el 10% de nuestra gente están ahí. La mayoría son o doctorados o maestrías, hay licenciaturas y algunos técnicos, por supuesto. Y entre todo, pues sí nos cuesta un 10% al año, como yo había comentado sobre las ventas. Pero la verdad, no hay necesidad de tener, digamos, un centro de investigación como el que nosotros tenemos, sino que hay que ir a otras fórmulas de otros empresarios que están en otros países, en donde la infraestructura, ¿quién la tiene? Pues la tienen las universidades, los institutos de investigación, etcétera. Y nosotros lo único que deberíamos hacer es, oye, ¿sabes qué hay este problema? Oye, Carlos, Juan, etcétera, ¿cómo lo resolvemos? Se juntan los investigadores y empezamos a trabajar en equipo sin necesidad de que nosotros tuviéramos que cargar con ese costo, que es un costo muy fuerte que nosotros lo podríamos poner en abrir nuevos mercados, en marketing, etcétera, que es nuestra función realmente primordial. Pero bueno, ¿por qué lo hicimos? Pues por la misma razón, porque llegamos a las universidades, no, espérate, estoy aquí investigando de las células del los linfocitos T4, maestro, y que no. Entonces, creo que parte de la función de las universidades, de los institutos, nosotros le estamos haciendo a un costo alto. Pero bueno, ya estamos ahí y ya y vamos a seguir por ese camino, pero creo que lo que se comentaba de realmente tener una vinculación fuerte, que además yo creo que es parte del tema central, o sea, vernos como aliados, una alianza academia, ¿sí? Industria, es fundamental y es la mejor mancuerna. Entonces, tuvimos que llegar a eso porque nos costó trabajo esta mancuerna. Y tuvimos que recurrir también, y con mucho dolor lo digo, y estamos y seguimos con los centros de investigación aquí en México y todo, no es con todos, pero nos costó mucho trabajo aliarnos y tuvimos que ir al extranjero porque tenían también cosas aplicables en el área veterinaria que de hecho no son veterinarios ni mucho menos, es más, una de las universidades, la Universidad de Monte Sinaí, en Nueva York, ¿sí? Que son los de la que hicieron la ingeniería genética inversa del virus de la gripe humana en 1918, etcétera, así, ¿no? ¿De qué pasó? ¿Cómo estamos? Así. Pero están abiertos a que alguien lleve sus investigaciones, su patente, ¿sí? A todas partes del mundo. Entonces, creo que es prácticamente lo que decía el doctor, se está desperdiciando mucho el talento, hay que unirnos, hay que alinearlos. De hecho, nosotros tenemos un sistema de becarios, o sea que los biotecnólogos que quieran ir para allá, hay gente del TEC de Monterrey que está yendo y de otras universidades. Yo creo que hay mucho talento aquí que no hay que desperdiciar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lozano. Doctor Tornero, por favor, sobre esta misma idea de los investigadores mexicanos con ustedes y el gasto en I+D. Voy a nomás dejar un minuto, ¿verdad? Para contestar. Dos minutos, tres. Dos minutos, sí.
Bueno, en primer lugar, la pregunta que me hacían, tenemos el 100% de nuestros investigadores son orgullosamente mexicanos. Y quiero decirles que pues tenemos gente de la UNAM, del Politécnico, de Michoacán, de Sinaloa, no identifico de la UAM todavía, pero gente de diferentes universidades que finalmente, inclusive algunos de ellos han hecho su doctorado y su maestría. Pero finalmente son mexicanos, ¿sí? Son mexicanos que buscan precisamente crecer. Y yo sí veo que hay mucho talento, mucho talento. Yo estoy de acuerdo también con el doctor Ulloa y con el doctor Lozano, en el sentido que finalmente hay que darle oportunidad a los jóvenes. Muchos de ellos llegan a tocar puertas y desgraciadamente muchas empresas pues no se las damos, ¿no? Y si sabes qué, pues quiero hacer prácticas, quiero entrar en investigación y no hay esa oportunidad. Otra de las cosas también que también es digno de mencionar, que hemos englobado, ahora sí que amalgamado, una serie de investigadores que van desde licenciados químicos, ingenieros químicos, químicos farmacobiólogos, químicos farmacéuticos biólogos, tecnólogos químicos, biotecnólogos, y que al final se siente muy bonito, ¿no? Porque al final todos aportan y todos tienen su nivel de conocimientos importante. Y alguien en una plática dijo, pues obviamente no tenemos diferente cerebro, no tenemos diferente capacidad en la cabeza, somos mexicanos, y yo pienso que sí vale la pena aprovechar el talento que existe en nuestras universidades. Y también algo digno de mencionar, me preguntaban también qué porcentaje destinamos. Destinamos un 8% de nuestras ventas a la investigación. Y algo también que aparte del área de I+D, pues obviamente en la parte de control de calidad, ingeniería, producción, anteriormente contábamos con la mano 10 químicos por ahí, entre ingenieros y todo lo demás, ¿no? Y nos hacían una comida el día del químico. Y ahora, ¿sabe qué? Ya nos llevamos porque son más de 100, ¿no? ¿Saben qué? Pues qué bueno, ¿no? Porque hemos incorporado más gente con talento, más gente con estudios, más gente con una educación que nos ayuda a crecer. Entonces, en ese sentido, en el sentido que abramos las puertas a la gente que tiene ganas de trascender, obviamente en ese sentido todos saldríamos ganando y la misma empresa lo hará, ¿no? Gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas. Tenemos un segundo panel. Vamos a hacer un cambio de mesa, 5 minutitos nada más. Denos oportunidad. Y bueno, muchas gracias por su presencia, los tres. Muy amables.